Así fueron las primeras horas de CR7 en Turín. Más de 1000 tifosi se acercaron al J Medical, el centro en el que el crack portugués realizó las pruebas médicas de la Juventud, ya que la presentación será a puerta cerrada. El delantero se acercó a los aficionados y firmó autógrafos, locura por Cristiano en Turín. Más de 1000 seguidores de la Juve se concentraron en el exterior del centro del club en el que el luso pasará el reconocimiento médico. Los aficionados bianconeri no quisieron perderse la oportunidad de ver a su nuevo ídolo, que llegó en su avión privado al aeropuerto de Caselle el pasado domingo y evitó ser visto en su primer día en la ciudad. Cristiano, que apareció en el centro médico a las 10:10 locales y ya ha sido inscrito en el calcio, saludó y se mostró a atento, firmando autógrafos y dejándose fotografiar por una multitud enardecida que le pidió la ansiada Champions en un lugar lleno de policías, equipos de seguridad. También hay muchos puestos y tenderetes que venden camisetas, banderas y bufandas. Entre las elásticas a la venta, hay una con la frase portuguesa, "Eu estou aquí", que celebra la llegada a Turín de la leyenda lusa. La frase se volvió famosa por ser parte de la celebración de un gol que Cristiano Ronaldo marcó al Barcelona en el Camp Nou en 2012, cuando el Real Madrid del técnico portugués José Mourinho conquistó la Liga de los 100 puntos. El club turinés publicó un vídeo en el que se puede ver al delantero sonriente pasando el reconocimiento médico y ya se le ha podido ver vistiendo una camiseta de la Juventus, eso sí, de entrenamiento, el conjunto. Turinés publicó en Twitter el momento en el que Cristiano cantó "Juve, Juve" al volver a entrar en el centro médico tras firmar autógrafos a los aficionados y el homenaje que la academia hizo a la estrella lusa. Niños del club bianconero se sentaron en balones en el césped para formar las iniciales CR7. El astro portugués, cuando terminó de pasar las pruebas, volvió a salir al exterior del centro médico para saludar a los tifosi que siguen en el lugar. Cristiano saludó y la multitud volvió a aclamarle, gritando emocionada, coreando, "Cristiano, Cristiano". Tras las pruebas médicas, el crack portugués visitó la sede de la Juventus y la nueva ciudad deportiva de la Continasa para firmar un contrato de 4 años a razón de 31 millones de euros netos por temporada. También vio a Allegri y a los compañeros que ya hayan empezado la pretemporada. A las 18:30 horas, el futbolista dará una su primera rueda de prensa como bianconero, en el Allianz Stadium, en la sala Gianni Umberto Agnelli del Allianz Stadium, una de las más lujosas de la instalación turinesa. Después, Cristiano dejará Turín para continuar con sus vacaciones y se incorporará a la disciplina bianconera a finales de julio, durante su gira americana para los partidos de la International Champions Cup.